soy Hernán Polanco, guitarrista de Déjalo Sangrar. Bueno, mis inicios en la música son de bien pequeño, la verdad. Yo me involucré con la música más o menos como a los 4 o 5 años y mi viejo en esa época me regaló un cassette, me acuerdo, de Lionel Richie, Can't Slow Down, famoso por un montón de canciones, la verdad. Y bueno, después de eso en mi casa siempre se escuchó bastante música, mis viejos siempre han sido muy interesados en eso, mi vieja tocaba guitarra, mi viejo cantaba en un coro cuando joven. Aparte de eso, la verdad es que después más o menos como el año 87, 88, bueno, durante toda mi vida en mi casa escuchó música clásica y a mi viejo les encantaba ABBA. Yo soy un fanático de ABBA, de hecho, me encanta el pop, bien hecho, la verdad. La verdad es que después de eso, más o menos, como que mi segunda etapa musical empieza más o menos el año 88. Yo escuchaba bastante radio en esa época, la verdad. Y en esa época, mis viejos me acuerdo de tener una radio Sony muy vieja, con un puro parlante y un tweeter. Y yo dormía con la radio al lado de la cama, escuchando la radio para poder hacerme los cassettes con la música que me gustaba. En esa época, lo más impresionante que yo escuché, por lo menos en la radio, fue Metallica, por ejemplo, con el Injustice for All. Uno de mis vecinos cuando chico, antes que eso me acuerdo de hecho, tenía el Master of Puppets, el hermano mayor. Y yo escuché el Master of Puppets de haber tenido unos 8 años más o menos. Y aparte de eso, bueno, el año 88 salió el Violator de Depeche Mode. También me voló la cabeza, me recuerdo todos los singles de ese disco me encantaron. Y bueno, la verdad es que los 80 había un montón de música dando vuelta por todos lados, Maiden, Halloween. Tengo una prima en el fondo que le encantaba el metal en esa época, así que por ahí también. La verdad es que hasta ese momento yo lo único que tenía de cassette era un cassette de ABBA, Fate de George Michael, que también me encanta. Tenía este cassette de Lionel Richie. Y la verdad es que por ahí son como mis inicios en la música, ya como el 90, 91, viendo videos en el fondo en la tele, ahí empecé a ver cosas que realmente me llamaron la atención, la verdad. El día que yo empecé a pensar en tocar la guitarra, la verdad, fue con el video de AC/DC, Thunderstruck. Yo nunca había escuchado AC/DC, la verdad, o si lo había escuchado no me acordaba, y vi eso y quedé vuelto loco con angustia. La cagó, la cagó. Y bueno, lo primero que hice en esa época fue conseguirme, tenía de haber tenido, a ver, 12 años más o menos, fue el 90, 91, si mal no recuerdo, una guitarra roja. Bueno, no sé cómo diablo apareció la plata con un poco la ayuda de mis viejos y en la casa amarilla me compré una Maxton roja. Era una guitarra de mierda, después se la vendí a un compañero de colegio con el tiempo, la verdad. La vendí, nunca aprendí a tocar nada con esa guitarra, no tenía amplificador, no tenía pedales. Y me pasé a una guitarra clásica. Y ahí en los talleres de guitarra del colegio empecé a tocar guitarra. Y después de eso me acuerdo, bueno, en esa época salió Powell. El 90-91 fue una locura. Con toda la música gringa, la verdad. El álbum negro. El álbum negro Metallica. Bueno, Metallica en general. Y en esa época empecé a aprender a tocar guitarra, la verdad. Ahí empezó el tema. Un par de años después tuve mis primeras guitarras que mi vieja me compró. Después me compré yo una. Pasé por un montón de guitarras. Montón de tipos de música, bueno, mis primeros discos ya CD, tenía un montón de cassettes, me acuerdo de Iron Maiden, pirateado, o se los compraba usados a mis amigos o en el colegio, en el fondo, era que tuve. El primer CD que me regaló mi vieja fue The Number of the Beast, de Maiden. Y el primer CD que yo me compré, en esa época vendían hartos CDs usados en Providencia, el Dirt, la primera edición del Dirt de Alice in Chains, me acuerdo. En esa época, en la noche, habían programas de música acá. Yo me acuerdo que de ahí vi caleta de cosas y descubrí caleta de música en esos años del colegio. Me enamoré, por ejemplo, de Danzig, de haber sido mi tercer, cuarto disco, el Danzig 1. Música industrial también. Ya ni me acuerdo los nombres de las bandas, porque muchos de esos CDs me los robaron o los vendí. En esa época tuve mi primer vinilo, más o menos como el año 88, 89, con Maiden. Yo me compré el Peace of Mind, de hecho, en vinilo. Después nunca lo voy a escuchar, se lo vendí a un amigo. Y después un tío en esa misma época, todo pasó en la misma época. Un tío político me prestó The Song Remains the Same en vinilo, la edición del año, y Pink Floyd The Wall. Y mis viejos tenían un tocadisco, y ahí, bueno, fui como escuchando más música y más música. No es que me haya vuelto fanático, pero sí, me intrigaba caleta la música en esa época, la verdad. Me gustaba mucho escuchar lo que se me cruzara por delante. Bueno, y en mi colegio, la verdad, todo el mundo estaba medio dedicado a la música. Había músicos en todas partes. Hay un par de músicos conocidos que salieron de mi colegio que eran más o menos cogeneracionales míos. Músicos profesionales. Con suerte soy músico. Y eso, nosotros estamos bien expuestos. Me acuerdo también en el colegio, en esa época, estuve a cargo de la radio, de uno de los recreos en el colegio, de la radio que había en el colegio. Y así,
Bueno, mi relación con la música fue así hasta que la verdad es que entré a la universidad y ahí conocí a unos amigos y tuve una banda de covers durante toda la universidad. Y el baterista, que es muy amigo mío, hasta el día de hoy, me invitó a tocar a la banda en la que él tocaba, del colegio de toda la vida. Esa banda se llamaba Hueso Santo, de hecho. Y bueno, ahí toqué más o menos unos 6 años, si mal no recuerdo. Y ahí entre trazas, vendiendo equipos, comprando cosas, instrumentos, miles de cosas que pasaron por mis manos, conocí a Rodrigo Robles. Bueno, antes de tener banda y cualquier cosa, él en esa época tocaba en Mal Gobierno. Nosotros nos imaginamos, la verdad, cómo sería la banda que nos gustaría tener. Y antes de nosotros dejar de tocar con las bandas que tocábamos, ya habíamos imaginado un poco lo que iba a ser Déjalo Sangrar. Rodrigo vino con el nombre. Pasamos años, de hecho, tratando de armar la banda. Muchos bateristas, vocalistas, guitarristas, de todo. Familia, amigos, de todo pasó por ahí. Un montón de configuraciones, compusimos un montón de música con Rodrigo, la verdad. Hasta que el 2010-2011 llegó Jorge y bueno, fue como un borrón y cuenta nueva, nos quedamos con el nombre y empezamos a componer música desde que llegó Jorge el 2011. Y ese año compusimos el volumen 1 y lo grabamos el mismo año, de hecho. Fue todo bien apurado, lo editamos en vinilo, la verdad. Y la verdad es que fue increíble la experiencia, fue increíble. Nosotros teníamos como bien claro un poco que queríamos que fuera todo súper análogo, en esa época no estaba en boga como ahora los vinilos, y queríamos sacar el disco en vinilo fuera como sea, de la manera que fuera nosotros queríamos sacar el disco en vinilo. Nos demoramos 3 años en poder tenerlo en la mano porque lo grabamos el 2011 con Pancho Strauss, en análogo obviamente, en 24 pistas en un Studer. Fue maravilloso. Lo hicimos como todos los discos que hemos hecho, la verdad, en un día. Eso fue un poco el comienzo de todo esto con Jorge y con Rodrigo. Entre los tres compusimos mucho los primeros años de la banda. De hecho, compusimos los 3 discos que tenemos editados, que grabamos en estudio, los compusimos en 3 años, 4 años más o menos. Lamentablemente lo fuimos sacando de manera bastante lenta. El volumen 1 salió el 2014 y eso que lo habíamos grabado el 2011. Y después de 2016-2017 estuvimos sacando volumen 2 y volumen 3. La configuración del tema de la guitarra y cómo llegué a la guitarra con la que toco ahora fue por Black Sabbath. A mí Black Sabbath me gustó siempre del colegio, la verdad. Un poco como el sonido crudo de la banda y un poco la simpleza también de que no tenía mucha producción. Yo cuando empecé a escuchar música había mucha sobreproducción, la verdad. Los 90, mitad de los 90, con todas las bandas de Iron Metal y todo eso. Estaba todo extremadamente producido, casi como un disco pop, sonaba increíble, claro. Pero no era el sonido que uno pudiese realmente escuchar en la casa o conseguir con los equipos que tenía. En esa época todos los tipos tocaban con unos Rick Mesa gigantes. El sonido era Modern High Gain en el fondo. Ya no era el Vintage High Gain, que era lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. Y la verdad es que yo me quedé al final un poco como con ese sonido. Mi primer ampli a tubo real fue un Lani, de hecho, un Aur Pro Lead 50. Que estaba malo, la verdad, nunca funcionó muy bien, me costó súper barato en el Crown Plaza hace un montón de años. Lo ocupé durante la primera banda, después también tuve un Twin Reverb, un Super Reverb, un par de Fender a transistores. Todo ese equipo lo fui vendiendo, lo fui cambiando uno tras otro, y bueno, y en eso estuvo un montón de tiempo. Uno nunca termina con esta cosa.
hasta que llegó el momento de grabar el disco, la verdad. Y cuando grabamos el disco, yo tuve la suerte de conseguirme una guitarra japonesa, una Burny SG, que andaba persiguiendo, la verdad, porque se le había visto al guitarrista, o le había visto una SG, la verdad, al guitarrista de Black Keys, más o menos como el 2010, 2009. Y andaba buscando una. Y un amigo me ayudó a comprar una en Japón, y una amiga me la trajo de Japón, de hecho. Tuvimos que arreglarla, resetearle el mástil, y con esa guitarra yo grabé el primer disco de Déjalo Sangrar. Es una SG Custom negra, preciosa, es una gigante del año 80. Mi Bernie SG del año 80, como les decía, le tuvimos que resetear el mástil porque parecía un arco para tirar flecha. La verdad es que las cápsulas originales son las que son unas réplicas de Puff, probablemente. Todo japonés, el hardware es todo goto, de hecho, por todos lados. Lo único que no tiene de custom esto es que el diapasón no es de EVA, ¿no? ¿Ya? Y aquí está el reseteo del mástil. Después, con el tiempo, le compré esas P90, P94 en el fondo. Que la idea de esas cápsulas en el fondo era tener un sonido más parecido a la guitarra que estaba ocupando ahora, ¿ya? La configuración que usé con esta guitarra en el volumen 1, usé tres amplificadores, la verdad. Un Marshall del 78, el pre-800 en el fondo, que estaba modificado para tener más ganancia, que lo vendí después y me arrepiento hasta el día de hoy de haberlo vendido, así que lo ando buscando de nuevo. El mismo, claro, no otro. Un Lani GH100L. Lo tenía hace mucho tiempo, es un Lani del 94, de hecho. Estoy sentado sobre él. Ese. Y un Orange AD140, que la verdad es que lo conseguí súper barato, también 2009 más o menos por ahí. Me lo traje de afuera. Es el equipo que usaba Omar Rodríguez López de Mars Volta y también en el último disco de At The Drive-In. Y también ese equipo lo ocupaba Wata de, ¿cómo se llama? Boris. Bueno, gabinetes que ocupé en esa sesión, me acuerdo, con estos tres cabezales. Era un 2x15 que había fabricado Rodrigo. Debe haber tenido unos JBL, una caja Randall americana, que yo la tenía hace mucho tiempo, y también una caja Marshall con B30. Bueno, este es el AD140. Es un cabezal de dos canales, la verdad. Son casi iguales los dos canales. No tiene mucha diferencia, por lo menos para mí. Este equipo es el que ocupo usualmente cuando Rodrigo está tocando muy fuerte. Este equipo es el que me aguanta eso en el fondo. Rodrigo usa un equipo de 400 watts más o menos, o 300 si mal no recuerdo. Bueno, la verdad es que, como les decía, no ocupo ningún tipo de overdrive, la verdad. No, nunca he ocupado, hace mucho tiempo que dejé de usar pedales. Y lo que ocupo es la saturación directa de los amplis y un pedal de volumen en general y un delay. En el volumen 1, claro, ocupé un montón de configuraciones para poder separar de distintos delays tres canales diferentes para cada ampli, con un modulador y un delay por cada ampli. En el fondo, sacando de la salida sin señal del delay anterior al otro ampli y al otro ampli. Y así es como me fui. Y la verdad es que el sonido óptimo de estos amplis está ya pasando más o menos el 9, más o menos. Entre el 8 y el 10, donde estos amplis suenan maravillosos. Y bueno, ocupé este, como les decía, no tan fuerte para la sesión del volumen 1. Bueno, y para el volumen 2, lo que ocupé, bueno, el volumen 2 y el volumen 3, la verdad, es una SG Classic con P90. Y esa es la guitarra que ocupé casi los últimos 9 años, más o menos. Que se la cambié a René Sánchez. Yo tenía una Guild del año 78 o 79, similar a la del guitarrista de Soundgarden, que la había comprado hace un montón de tiempo. Y la cambiamos mano a mano, la verdad. Fue una revelación la guitarra porque a mí se me cortó la cuerda en la SG estándar que tenía en ese momento. Y René ensayaba en la sala al lado con termos explosivos. Y fui, me prestó la guitarra, saqué la SG con P90. Y ahí la verdad es que las P90 me volaron la cabeza. Me gustan en general mucho más que las cápsulas dobles. Son menos comprimidas, tienen más aire. Bueno, la verdad es que son bastante más dinámicas y responden bastante mejor a los amplis. No es una cápsula de mucha ganancia, pero como yo ocupo los amplis completamente saturados, entre el 8 y el 10 de volumen, no tengo ningún problema con que sean de poca salida. Con cápsulas un poco más potentes, los equipos me acoplan mucho y con esto, la verdad es que me encanta cómo suena. Tiene un sonido súper vintage, high gain en el fondo, que es bastante natural. Todos los discos, la verdad, los hemos grabado de esa manera. Esta es la SG Classic con P90. Esta está impecable. Del volumen 1 hasta el volumen 3, todo lo compusimos con las guitarras afinadas en re estándar y con la sexta en do. Es como un drop D.
Esta, bueno, ahora la verdad es que está afinado estándar en re. Pero esta ha sido mi principal guitarra los últimos 10 años casi. Es tremenda guitarra, la verdad. Similar en el fondo a una Special. Y la gracia que tiene es que el mástil de esta guitarra es súper grande en comparación a las SG normales. Se ha portado la raja y, como les decía, las cápsulas me encantan. Yo la verdad es que no soy muy fan de cambiarle cosas a las guitarras. Todas mis guitarras son stock. Si uno compra una guitarra que tiene que cambiarle cosas, o compra una guitarra muy barata, o se quedó con la guitarra derechamente. Así que no... La idea de la guitarra es el sonido original, y la verdad es que esa es un poco mi filosofía con respecto a este tema. Bueno, y en el volumen 2 y el volumen 3 ocupé otro Orange que compré a fines del 2011. De hecho, también lo traje afuera con la ayuda de René de nuevo. Y es un OR120 del año 95. Estas fueron las primeras reediciones en una época en que Orange fue comprado por Gibson. Y estos equipos los hacían en Inglaterra. Y la gracia de este equipo es que ocuparon piezas antiguas del año 70 para poder construir estos equipos. El equipo es maravilloso, la verdad. Suena un poco más despacio que la de 140, eso sí. Prácticamente etapas de ganancia tiene solamente una. Ocupa dos tubos, un inversor de fase y un tubo en el pre, en el fondo. Y el chiste que tiene es el filtro de frecuencia. Yo siempre lo ocupaba en el filtro más bajo, la guitarra con la cápsula del mástil y toda la ecualización al medio y la ganancia y el volumen al máximo. Y ese es el sonido. Eso pasaba por un pedal de volumen, ya un Ernie Ball, y un delay. Usualmente, bueno, en una época ocupé un Roland digital, la verdad, pero tenía demasiado ruido para el volumen que yo ocupaba. Y antes de eso ocupaba Memory Man, un deluxe o un estéreo. Y ahora el que ocupo, que tengo hace más de 15 años, yo creo que es un Rack Ibanez, que es un V405. Que trae un AD80 Maxon. Este es el Overdrive 120. Me encanta este equipo. En general se ocupa bastante para Doom, Drone, cosas así. Me encanta cómo suena, la verdad, pero el sonido que yo tengo, como no ocupo Fuzz, no ocupo ningún Overdrive encima, la verdad es que es puro Overdrive solamente. Como un sonido bien vintage. La verdad es que en las grabaciones nunca me ha quedado muy bien, no me gusta cómo suena, pero bueno, nunca me han gustado las grabaciones como quedan en general, así que eso da un poco lo mismo. Como les decía, el chiste de este equipo es el filtro de frecuencia. Yo siempre lo he ocupado acá, como les decía, la ecualización al medio, a veces un poquito más de presencia, la ganancia al máximo y el máster al máximo. Yo siempre he ocupado aparte los pedales directo por acá, por delante. Nunca ocupo el loop de efecto. Como solamente ocupo un delay, la verdad, no tiene mucho sentido el tema. El delay y el pedal de volumen. Lo más simple que se pueda la cadena del sistema para que falle lo menos posible, la verdad. Durante mucho tiempo tuve problemas con este equipo, de hecho, por lo mismo, porque se me quemaban los fusibles. Y bueno, la verdad es que ahora para todos lados ando con los dos Orange. Eso es lo que estuve haciendo todo este tiempo. Y como les decía, la misma configuración que ocupé en el volumen 2 y el volumen 3 fue este Orange a todo trapo con una caja Orange, de hecho, también que nos conseguimos con Rodrigo, con B30, que es el sonido del ampli. Uno de los dos Orange con la caja Orange. Bueno, y la verdad es que de un tiempo hasta ahora, desde el volumen 3 hasta ahora, la verdad, es que hemos tocado bastante poco. Lo lanzamos el 2017, después a fines del 2018, principios del 2018, perdón, nos quedamos sin sala de ensayo y ya veníamos tocando poco en esa época. El 2019 y el 2020 tocamos solamente dos veces. Una es en vivo, que fue editado por el sello Alim Music, que, bueno, los links de todos los discos van a estar, supongo yo, en la descripción del video para que los escuchen, la verdad. Todos los pueden escuchar gratis, no hay problema con eso. Es un disco en vivo, la verdad, y en ese disco en vivo yo probé un setup nuevo de cosas que tenía que no había querido probar, la verdad, y les voy a mostrar un poco de qué se trata. Más o menos desde principios del 2018 hasta ahora yo empecé a practicar con synth. Yo ya había tenido un poco una experiencia con synth antes con Rodrigo. Nosotros queríamos algo como Pink Floyd a veces, nunca nos resultó. Tuve un par de synths, la verdad es que los terminé vendiendo. Una lástima, de un synth que es prácticamente imposible encontrar hoy en día. Lo tuve de mueble mucho tiempo, hace más de 15 años, cuando recién estábamos empezando con la banda, con Rodrigo, y ya no lo tengo. Bueno, ahora la verdad es que conseguí bastante synths. Bien, hay un revival, la verdad, de synths análogos. Estábamos, de hecho, empezando ya a componer con sintetizador cuando nos quedamos sin sala de ensayo. Y después de estar sin sala de ensayo vino el estallido social, y después del estallido social vino la pandemia. Y bueno, la verdad es que por eso mismo hemos estado bastante congelados. Como les decía, lo que alcanzamos a hacer el 2019, si mal no recuerdo, fue tocar en la sala master. Fue nuestra última tocata en la sala master como trío, solo que les decía que estaba grabado. Y ahí ocupó una configuración nueva, ocupó una Tokai Premium, una Les Paul con P90, maravillosa la guitarra, con un Lani, con un LA100, que es el equipo de Tony Iommi.
Es una guitarra maravillosa, la terminación, los materiales, la verdad, es caoba, una pieza de caoba africana, dos tapas de maple canadiense y palo rosa indio, de hecho. Tiene todos los specs de una del 57, de una Les Paul del 57, y todo el hardware es goto también, el hardware es buenísimo, buenísimo, hasta el tailpiece es goto, y dice todo hecho en Japón. Una maravilla la guitarra, de hecho me gusta tanto que hasta le encargué la maleta original. Y como les decía, ocupé el Lani, que tengo la configuración, la caja custom con el ampli hecho a mano en Inglaterra de Tony Iommi. Y es una maravilla. Es un ampli que suena muy grave, eso sí. Así que la verdad es que funciona bastante bien con la Les Paul. El ampli suena como un rugido, empieza a saturar en el volumen 1 o 2. Ya en el volumen 7 es una cosa impresionante, pero como yo les decía, estos amplis en general, cuando uno los quiere saturar con la tapa de poder, sobre 8, sobre 9, recién se destapa el ampli y ahí suenan maravillosos. Y eso ahí está, todos los armónicos y todo lo que uno anda buscando en el fondo. Esta es la Tokai con el Paisley encima, que este es de las Tokai estándar. Ya las Premium vienen con un case Lipton que es hecho en Alemania. Voy a encargar uno en la eventualidad. Y esta es la joya. Una Gold Top P90, como les decía, todo stock. No me gusta cambiarlo. Detalle súper importante: si ustedes quieren saber si las tocáis son premium, el nombre no es blanco, es dorado. O con madre perla en el fondo. Ahí saben al tiro que es una tocáis premium o de la línea de gama alta. Después de esta línea vienen solamente las que son custom, que son en el fondo con piezas alemanas. Y las maderas son un poco mejor elegidas, más que nada por el peso. Pero sigue siendo la misma madera en el fondo. Una pieza caoba. Una tapa de maple. Sobre el clavijero, de hecho. Estas técnicamente no son copias. Los japoneses lo que hacen en el fondo de esto son prácticamente réplicas de la Les Paul. ¿Ya? Solamente que como fabrican mucho menos y el proceso es menos industrializado, la calidad de esta es mucho más consistente en general. La electrónica es todo Switchcraft, CTS, como les decía, hardware goto. Increíble la guitarra. Y bueno, por una fracción de una estándar gringa. Y como les decía, el ampli, el Lani, el LA 120 es un ampli de dos canales, la misma configuración con Plexi. ¿Ya? Tiene un canal en el fondo agudo y un canal grave. Yo obviamente lo enchufo en el canal grave porque me gusta que suene un poco más parecido al bajo la guitarra. Esa carita que siempre me está mirando ahí. Las perillas son maravillosas. Un ampli bastante simple. La verdad es que según la configuración o lo que yo había estado investigando, este ampli Iommi lo ocupaba con los bajos en cero y con los medios y los agudos al máximo. Y tienes toda la razón. Este ampli tiene demasiado bajo. Hasta con el bajo en cero suena con grave. La presencia también, bueno, el ampli es increíble, la caja que viene con el ampli también es maravillosa y suenan gigantes, suena gigante. Este ampli yo lo vi en una tienda acá en Santiago, años antes, una vez que fuimos a tocar a la mega tienda de audio música y quedé enamorado del equipo, lo probé con la SG y estuve años preguntando a ver cómo diablos lo podía comprar, cómo lo podía conseguir y al final, bueno, estuvo tanto tiempo botado que decidieron vendérmelo con mejores condiciones en las cuales yo lo habría podido comprar en el fondo al contado. Y esa es como una de las joyitas que tengo ahora. Maravilloso. Bueno, y ahora hace poco, este año, lo último que hicimos fue una grabación en vivo con la gente de Estudio Budó, ya, una sesión Bushido que está registrada en video y en audio. De hecho, el plan es sacarlo en cassette, igual que el disco en vivo. Y bueno, ahí ya la configuración fue otra, fue la misma Les Paul, la verdad, pero ocupamos Twin Reverb. Rodrigo ocupó un Twin Reverb con una Telecaster japonesa del 86, si mal no recuerdo, de la primera época de las Telecaster buenas de Japón, es una maravilla. Rodrigo ocupó esa y yo ocupé la Tokai japonesa. Usualmente Rodrigo usa una Ibanez japonesa también del 78, que le pasé yo en un cambio por un Fender, me acuerdo, hace mucho tiempo, una guitarra maravillosa, de hecho. Y ocupamos Twin Reverb, sin bajo, la verdad. Y ocupamos sinte.
Y eso fue como lo último que hicimos, la verdad. Fue súper improvisado. Lo improvisamos en el momento. Las guitarras estaban relativamente limpias, cosa que no hacíamos antes. Pero la verdad es que estamos tratando un poco de cambiar el sonido de la banda, que siga siendo gigante, pero que tenga otro timbre, la verdad. Eso es como un poco la búsqueda que tenemos también, por eso mismo la inclusión de los sintetizadores. Bueno, Rodrigo siempre se ha alternado durante mucho tiempo entre la guitarra y el bajo. Él toca solo de guitarra o solo de bajo, en dependencia del tema, la verdad. Y ahí ocupamos, bueno, un Twin Reverb. Rodrigo tiene un Twin Reverb de 7980, Silverface con volumen master con push pull, con booster. La verdad es que eso nos gustó bastante. La grabación, todo fue súper improvisado. Lo grabamos en dos pistas, con una mesa de 16 canales, y quedó relativamente bueno para lo improvisado que fue. Armamos todo el setup en 5 horas, de hecho, y grabamos. El Twin Reverb que yo ocupé, este Twin Reverb es un Twin Reverb Custom del año 2000 algo, la verdad. Y el chiste de este Twin Reverb, a diferencia de los antiguos, es que si bien similar al Blackface, el pre de acá, ya, este lado, el pre de acá es similar al de un Bassman. Ese es el chiste que tiene. Entonces este pre es saturado y este no. Y a diferencia de los Twin Reverb, Super Reverb y toda esa línea de equipos, los dos equipos tienen acceso al trémolo y al reverb. Ese es el chiste. Ya aquí, este canal de acá no solamente tiene trémolo y reverb, sino que este canal de acá es limpio y el canal de acá es un poco más saturado y tiene también reverb y trémolo. Este es hecho en México, pero los parlantes son americanos. Bastante buen equipo. Este está refaccionado, sí, porque originalmente debiese venir con la tira metálica acá, que es representativa en el fondo de los equipos de transición del Blackface al Silverface de fines del 60, 68 más o menos al 70 y algo, si mal no recuerdo, 71, 70. La transición antes de los Master Volume de los Silverface con el Push Pull. Súper rico el ampli, la verdad. Y es el que ocupo en la casa para pa practicar. Suena maravilloso. Bueno, y lo otro es que estos últimos años, la verdad, los últimos 3 años, he estado componiendo la mayoría de la música en sintetizador. Yo tengo cosas de un estudio de grabación desde 2007, más o menos. Tengo todo para grabar, y cuando empecé con el tema de los sintetizadores, la verdad es que me interesé bastante. Como, bueno, ya estaba metido en el tema del drone y la música de ese tipo. No he hablado de influencias musicales, pero voy a hablar. Bueno, tenía todo para empezar a hacerlo y empecé a grabar en una casetera. Al principio, las primeras grabaciones las hice al computador, ya tenía el software, tenía interfaces, tenía todo, y partí por ahí. Y hay un par de Moog, un Moog Opus 3, que es un parafónico, ya, de 4 voces, un Grandmaster que es monofónico, un Korg Arp Odyssey que es duofónico, y un Arturia Mini Brut que es una maravilla, la verdad. Y bueno, un montón de pedales. Con el tema de los synths empecé de nuevo con el tema de los pedales, porque yo la verdad es que tenía un montón de pedales botados y guardados por ahí, y me conseguí otros pedales. Mis influencias en la música en general ha sido Black Sabbath, ya, Pink Floyd, los Misfits, súper sencillo. Toda la música de los 90, como toda la gente de mi generación, desde que salió mucha música buena, pero claro, en general, de los Beatles para adelante, los Rolling Stones, para atrás, blues, mucho blues. A mí me encanta el blues de la época, por ejemplo, Robert Johnson o Albert King, me encanta también. Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, de los blanquitos. Johnny Winter también es increíble. Así como guitarristas, la verdad. Yo nunca he sido un guitarrista de tocar solo, no me gusta mucho eso, me gusta más como el tema ambiental. Y bueno, eso se puede ver un poco en la banda. La banda no tiene muchos solos en general. Y después de eso, bueno, música así como en tema de tiempo. Los 70, Sabbath y Zeppelin, la verdad. Obviamente Hendrix, los Beatles, los Rolling Stones, ya que de ahí es donde viene el nombre de la banda. Idea de Rodrigo. Y un montón de música acústica. Santana me encanta. Hendrix, obviamente. Y de ahí para adelante va más psicodelia un poco. También de chico escuché harto los Doors, como el 89, 90, cuando salió la película de los Doors. Como le decía, música electrónica, Depeche Mode fue lo que siempre más me pegó. De ahí en adelante, claro, obviamente conocí mucho más música de ese tipo. Yo no soy muy de la música de los 80 en general. The Cure me gusta mucho. Y para contar, Peter Murphy, cosas así. Pero no soy fan de muchas bandas de los 80. Si bien las bandas son increíbles, son muy buenas, todo lo que es New Wave y todo en esa época, fines de los 70, la verdad es que lo que reinaba era el punk, los Ramones, los Misfits. Me gusta un montón de Clutch. Nosotros en el colegio escuchamos caleta de Clutch.
música de todo tipo de influencia. Como les decía, siempre me encantaba la música negra, me encanta Lionel Richie, los Commodores, Aretha, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, jazz, hay mucho. Entre Thelonious, Miles, Coltrane, Sun Ra y miles de cosas. Y eso es más o menos como mi educación. Después, ya en los 90, como les decía, la música se transforma en otra cosa, empiezan a aparecer un montón de bandas nuevas. Viene como toda esta ola de música de guitarra, que es donde yo empiezo a aprender a tocar la guitarra. Thrash metal me encanta. Más allá en el metal, la verdad es que no voy. Carcass me gusta mucho. Creator también me gustaba mucho cuando chico. Pero más allá que eso, la verdad, después de eso caí simplemente a la música muy pesada, que era Caius, Electric Wizard, cosas así, la verdad. Earth, ya con el tema del drone. La verdad es que fue una inspiración para mí súper grande como guitarrista actual, Dylan Carlson. Hay gente que lo odia probablemente. Fue el que le prestó la escopeta, fue la que se mató Kurt Cobain, la verdad. Y la música de él es una música súper trascendental, el tipo es increíble. Tiene un montón de música folk o instrumental. Me encanta, me encanta, me encanta. Un poco los setups de amplificadores que yo tengo y guitarra tienen que ver con los músicos que me gustan. Los Orange vienen por el tema de Boris, ya de Japón, que es una banda que me encanta también. Obviamente una influencia notable en lo que hacemos nosotros. Obviamente un poco más delicado nosotros en términos conceptuales de la banda. Siempre hemos grabado en vivo, de hecho. Nosotros nunca hemos grabado por partes ni por pistas, eso a nosotros no nos funciona. Siempre hemos tratado de grabar y si necesitamos más músicos, hemos invitado a músicos a sesionar con nosotros, pero siempre hemos grabado en vivo, la verdad. Siempre hemos tratado de hacer las grabaciones y poder reproducirlas en las tocatas. Esa es un poco la idea, ¿ya? No depender de otra gente. Y cuando hemos tenido tocatas con gente, como el tema 28, por ejemplo, que toca a Yeleni y Inti Berrío, el piano la Aye y el Inti toca el saxo. Fue todo grabado en la sesión del volumen 2, en vivo, tocamos derechamente en vivo. Y siempre lo hemos hecho en análogo, la verdad, eso también es como un poco la idea. Aunque los últimos dos discos en análogo los grabamos en cinta y después hicimos el traslado para mezclar en digital. Pero el volumen 1, bueno, se nota bastante. Fue grabado en análogo, mezclado en análogo y solamente fue masterizado en digital. Como les decía, los setups que yo ocupo están basados en setups de músicos que me gustan, la verdad. Más que nada por el tema de la sonoridad. Por ejemplo, Dylan Carlson, el disco favorito que tiene la gente de Earth. The Beast Made Honey in the Lion's Skull, que es un disco maravilloso. Toca hasta Bill Frisella en ese disco. Y la configuración, si mal no recuerdo, que él está ocupando en esa época es una Telecaster con un twin. De ahí en el fondo mi necesidad de la Telecaster y el twin, aparte del blues, obviamente me encanta la Telecaster en Muddy Waters o en Keith Richards, por ejemplo. Pero más que nada esa es la sonoridad, también PJ Harvey, me mata PJ Harvey y la onda que tiene con la Telecaster es maravillosa. De hecho, en esa época entre el Who Who Hair y Stories from the City, Stories from the Sea más o menos. También To Bring You My Love, pero en esa época ya tocaba una Firebird. Bueno, también por ahí viene el tema del sonido del Orange, pero eso ya son como Vox AC30, el AD30 y el AC30 que ocupa PJ Harvey, que también es una de mis inspiraciones desde el punto de vista guitarrístico. Más nuevo ahora, la verdad es que me dio por el tema de Floyd, la verdad. En esta época en que empecé a retomar el synth, yo escuchaba Pink Floyd desde hace bastante tiempo, pero lo he ido redescubriendo y ahora me traje de Japón esta otra Telecaster que está hecha papa, pero me encanta. Y eso es más o menos como el sonido que me gusta de cápsulas singles con hi-hat, y por ahí en la casa ya ahora hay un par de hi-hat esperando a ver qué va a pasar con Déjalo Sangrar y los hi-hat en el futuro. Bueno, y con respecto a las influencias en la música electrónica, me encanta Portishead. Y bueno, mucha gente, más que nada, mujeres en la música electrónica son una total inspiración. Los hombres los encuentro una falta de creatividad y un aburrimiento.
compositoras, ahora cuatro ya a estas alturas, pero tres compositoras me inspiraron bastante como a tirarme a la piscina con el tema de la música electrónica con synth. Y son de tres generaciones distintas. De más viejo a más nuevo, haciendo drone y que viene un poco de lo que es la música concreta, que es un poco como el concepto de lo que es la música de Déjalo Sangrar, está Eliane Radig, que es una francesa, que viene haciendo música más o menos de los años 60, ya desde el fondo, los albores, por decirlo de alguna manera, de la música electrónica en Francia. Ella en general hace drone, ahora ya de las últimas composiciones de ella son para instrumentos, pero sigue siendo temas de dos notas, paisajes muy bonitos, media hora. Yo tengo colecciones y colecciones y vinilos de ella. Es música trascendental, la verdad, es más que nada como para meditar y estar ahí pendiente de qué pasa el filtro, de cómo entra la otra nota. Todo muy lento, todo súper pausado, todo súper conceptual, la verdad, y me encanta, es así estar como pegado al techo de manera continua. Es una señora, ya, Eliane Radig, de tener entre 70 y 80 años, ocupa un ARP 2500, que esos sintes deben costar ahora 75 mil dólares, 80 mil dólares. Son un mueble gigante, pero son una maravilla. La segunda es Susan Ciani, que estuvo aquí el año antepasado, de hecho la fuimos a ver. Ella toca con un bucla y la conocí a través de un disco que se llama Bucla Sessions, que es de los años 70, si mal no recuerdo. Don Bucla es el homólogo un poco del otro lado de Estados Unidos de Bob Moog, y tiene una aproximación a lo que es la síntesis completamente distinto, pero funcionan las conexiones internas de manera distinta y es una maravilla. Me encanta ella. Ese disco es una improvisación que ella hizo en un museo, de hecho. Es una pelada cable, no tiene tiempos definidos, es toda una improvisación. Ella cambia todo: timbre, escala, velocidad. Increíble. Un despertar continuo en el tema de lo que se puede hacer con la síntesis, la verdad. Esos síntesis son súper escasos. Se siguen fabricando bien poquito y son súper caros. La verdad, así como que a uno lo llena el conocimiento de estas mujeres. Y ellas son mi inspiración, la verdad. No he encontrado otros referentes. Bueno, está Lori Spiegel, que también es famosa. Ella es la que hizo la música que salió en el Voyager 1, A Recorrer el Espacio. Y Paulina Oliveros es otra referente súper importante. Pero ella toca el acordeón, la verdad. Aparte de todo esto, el tema de la música experimental también viene de la escuela de San Francisco, si mal no recuerdo. Que ahí está lleno de gente que experimentaba con música. Pero con ella no le tengo tanto cariño como a la francesa, la gringa, la italiana. Que fue un poco como mi inicio en este tema de la música electrónica. Todo lo que yo hago es un poco rescatado de eso. Que como les decía, yo ya lo había estado buscando por la parte de lo que era Pink Floyd antes. Como para incorporarlo en la banda, que lo traté de hacer varias veces, la verdad. Pero como nosotros tocamos tan fuerte, es súper difícil meter otros instrumentos dentro del concepto sonoro y que se escuche bien. Eso es bien complejo, la verdad, porque nosotros lo que hacemos es más que nada como la experiencia sónica, esto de una cosa con mucho volumen, que sea como bien física, la verdad. La verdad es que si nos hace felices a nosotros, podría existir la posibilidad de que hiciera feliz a otra persona. Ya, pero la verdad es que esto es un tema de interpretación personal. La música que compongo la compongo porque me gusta a mí. Nunca estoy muy conforme, la verdad, pero sigo practicando a ver si es que algún día me gusta más lo que hago. La música electrónica que yo hago con los sintes es todo improvisado y todo en vivo. Si me equivoco en algo, la equivocación queda, la verdad. Es como un tema así como bien de inspiración, de que siento que tengo que tocarlo y cuando se me ocurre una buena idea o queda dando vuelta un secuenciador o un arpegiador ahí, dejo los sintes prendidos varios días hasta que tengo la oportunidad de sentarme para poder grabarlos tranquilo, la verdad. Ha sido todo a la vida, en vivo, nada muy arreglado, sin maquillaje, súper crudo, como es la vida nomás, así fuerte y derecho, como dice Rodrigo, sin en el fondo ocultar ninguna cosa. Y eso es un poco la idea, es que sea lo más honesto posible y que suene lo más parecido a lo que uno se siente en ese momento. Y bueno, y eso sería todo, la verdad. Ojalá que sirva este video, ojalá que le guste a alguien, ojalá que lo encuentren entretenido, didáctico, por último que sepan en el fondo cuáles son las cosas que yo ocupo para tocar en general. Como les decía, súper sencillo: un equipo a tubo, a todo chancho, y un pedal de volumen y un delay. Ojalá un delay análogo, la verdad. Pero en general a alto volumen tienen, en mi experiencia, tienen mucho menos ruido que los delays digitales. Y eso, la verdad, es súper sencillo. Bueno, y eso, muchas gracias. Que estén súper bien y cuídense todos allá afuera, que la cosa está mala. Ok, y sean felices. Ya, chao, chao.